les voy a presentar a Marcelo Guital. Él es creador de Aguas Benedictino, fundando un modelo de gestión en generación de valor de marca, que en realidad es un modelo que está siendo comunicado y está siendo en realidad caso de estudio en varias universidades, no solo de Chile, sino que del mundo, ¿no? Así que es muy interesante lo que vamos a escuchar. Pero también quiero contarles que luego de este exitoso proyecto, ¿ya?, que llegó claramente al mercado con exitosa venta, ¿no?, creó también Guital y Partners, empresa que utilizando el mismo modelo de gestión ha incursionado con éxito en el café, viendo que a través de la marca, en este caso Juan Valdés, ya ha logrado cambiar, bueno, él nos va a contar, pero cambiar un poco la idea de no siempre tomar el café que estuvimos tomando durante, ¿ya?, no sé, como en Chile, no sé, 40 o más años. También ha logrado generar valía en aporte en valor en términos del mercado de la fruta, creando atractivas, en este caso, propuestas de valor. Ha generado en su carrera como empresario, ¿no?, 24, por lo menos, aunque el día de hoy puede ser mucho más, 24 millones de dólares en emprendimiento en diferentes categorías, con la premisa siempre de crear valor a la marca. El 2007 fue elegido como el emprendedor del Cono Sur, que es una distinción que otorga el Círculo de Emprendedores de la Región, ¿ya?, y además es uno de los conferencistas más solicitados en emprendimiento e innovación, considerado por la prensa especializada como en realidad el primer emprendedor serial con resultados concretos. Esto quiere decir que resultados que generan profit, ¿no? Y además en diferentes categorías, en diferentes productos orientados principalmente al retail. Hago esa diferencia a lo mejor con el tema de las TICs, ¿no? Su modelo ha innovado en la gestión y está siendo solicitado por empresas de clase mundial. Ha aportado con proyectos que han logrado ser exitosos en ventas en empresas como el Banco Santander, Telefónica, Movistar, entre otras. Y se basa en incentivar, en este caso, a las grandes empresas a abordar las innovaciones bajo el concepto del emprendimiento, ¿ya? Es decir, crea los propios productos y en este caso se asocia con empresas y logra que las empresas también sean exitosas y logren crear productos, ¿ya? Así que bueno, en realidad todo esto que les cuento y mucho más se los va a contar Marcelo, así que por favor un aplauso y recibamos a Marcelo Guital, ¿ya? Marcelo Guital, CEO de Guital & Partners. Sí, bueno, que hayan aguantado este largo rato. Para mí es muy satisfactorio hablarle a los jóvenes. Bueno, yo, al contrario de mi antecesor, yo no casi quebré, yo quebré directamente. Creo que soy la persona con más fracaso en el cuerpo. En mis tantos emprendimientos, la verdad es que hoy día gozo una vida maravillosa que ni me la creo, pero me demoré 10 años en llegar a mi primer real éxito. Fracasé por todos lados, por ser ignorante, por creerme el cuento, por ser poco espiritual, por ser torpe. Y me costó caro, me costó una casa, me costó la señora que está dentro de la casa, ¿ah? Me costó un DICOM, un buen DICOM, 300 o 400 millones de pesos. Así que yo sí quiero, voy a ser súper sincero lo que he visto hoy día, como soy el último que habla, nadie se enoja, pero he visto muy poca actitud de negocio. Y para precisar lo que dijo la persona que me presentó, y con una humildad tremenda, no son 24 millones de dólares en la carrera, sino que son 24 millones de dólares este año, ¿ya? Con lo cual les quiero plantear que todo se puede hacer, pero si no tienen las ganas, no tienen la fuerza, no sean emprendedores. Empléense, es muy bueno ser empleado. No trabajar hasta las 6, te pagan sueldo, trabajé y no trabajé, pero tenía un sueldo acotado. Yo les vengo a hablar de los grandes sueldos, ¿ya? Les vengo a hablar de que pueden construir sueños inmensurables. Hoy día Chile es un país respetado mundialmente. Somos el país con más tratado de libre comercio del mundo. ¿Sabían eso? ¡Ah, qué bien! Bueno, ¿sabían que somos número uno en berries? ¡Ah, qué bien! Yo soy socio de esos berries. ¿Sabían que somos número dos en paltas? Yo soy socio en las paltas. ¿Qué les quiero decir con esto? Me asocio con los grandes, pues.
¿Para qué hacer negocios chicos? ¿No es cierto? La industria en la cual yo participo es de 24 mil millones de dólares, que es el retail. ¿Cómo no te vas a agarrar un peso de esa tremenda torta, no? Y me encanta crear negocios que molesten a los grandes. Y mi mayor logro es haberle ganado a la Coca-Cola, que para mí, no sé, más grande que esa no conozco. Una compañía que no tiene departamento I más D. Es la misma cosa que inventaron del año 1 hasta ayer. Coca-Cola, ¿no es cierto? Y que más encima filtran agua a la llave y le ponen un colorante negro y yo soy adicto, según usted. Bueno, y vende 20, casi 30 mil millones de dólares y gana 7 mil. Y yo estuve un año trabajando con ellos y yo les dije, oye, ¿cuántos puntos de venta tienen ustedes? Mira la pregunta que hago yo. Me dicen, mira, tenemos 1.1 millón, 1.2 millón, 1.3 millón, porque cada un segundo se abren 100 puntos de venta. De ese nivel de negocio les vengo a hablar. Bueno, yo soy el tercero de 4 hermanos, 3 normales y yo. Les digo eso porque nunca fui muy comprendido. Mi mamá pensaba que estoy loco, yo también, pero bueno, cuando yo era joven, ser emprendedor era como el gallo que no servía para nada y está tratando de hacer un negocio. Hoy día ustedes jóvenes tienen el mejor Chile de la historia y a veces pierden tiempo en algunas tonterías que después me pifean, hagan lo que quieran, pero al final del tema podemos hablar de por qué yo quiero que los jóvenes de este país, que no tienen ni idea de lo que costó que este país llegue a este nivel de confort, no tienen por qué saberlo, porque no estaban. Miren que estoy despierto hoy día, ¿ya? Pero este país era un país pequeño, cerrado, con suerte estamos en el planeta, güey. Yo cuando me toca conferenciar por el mundo, Chile, no tienen ni idea, creen que es aquí. Yo digo, no, mira, el mundo no termina en la cordillera, güey. Después los argentinos hay uno que se llama chileno. Un país flaco, porque tenemos una raza que nunca fue dominada. Y somos un país lleno de hijos del rigor. No tenemos nada ni siquiera donde plantar. Y recién estamos aprovechando como no tenemos costa, pues, bueno, recién estamos aprovechando la costa. Pero el tema es que ese país hoy día es el que es número uno en el retail en América Latina. De ese país angosto, de 16 millones de habitantes, yo cuando estoy conferenciando en el mundo me dicen, uy, que el mercado más chico, pues. Sí, súper chico. Pero ese mercado chico, que es más chico que Nueva York, es más chico que nada, es increíble. Pero de aquí nació Cencosud, compadre, ubicayo, ¿no? A Paulman o Paulman, 18 mil millones de dólares. De ese país conquistó Sudamérica. Y acá termina el edificio más grande. Conocí a Falabella, 20 mil millones de dólares. De ese país conquistó el retail. Hoy día la llevamos, viejo, en el continente más próspero que viene de la humanidad. Europa y va harto rato. Por ende, jóvenes tienen tremenda oportunidad. Bueno, les contaba que no era muy comprendido porque a mí no me gustaba ir al colegio. Y hoy día soy el mejor alumno de los últimos 50 años de mi colegio, pero bueno, son detalles, ¿ya? Y mi hermano sí iban al colegio y sí estudiaron y sí, súper buenos alumnos. Pero yo en tercero medio ganaba más plata que mi viejo. Tenía un kiosco en Reñaca, tenía una tabla de surf cuando nadie sabía lo que era un surf. Creían que era para planchar, no era para surfear. Y compraba las Coca-Cola en el supermercado y las multiplicaba por 3 y las vendía a la señora que no tenía idea cuánto valían. Y empecé a ganar dinero, pero no había estudiado, que fue una gran falta. Pero mi hermano sí, son ingenieros, les va tan bien que trabajan para mí, pero un detalle, ¿ya? Estoy hablando en muy buena onda, veo que son jóvenes, así que los mayores, por favor. Pero lo que les estoy diciendo es que la pasión supera. Hoy día cuando me toca hablar, el otro día estuve en Icare, y el que menos estudio tenía como no sé cuántos PhD. Y yo, me da un poco de vergüenza a veces hablar de tanta gente con título. Pero sí aprendí a estudiar. Y me enseñó a estudiar la IBM y la NCR. Porque yo sabía que me faltaban conocimientos. Era un gran vendedor. Si no son grandes vendedores, la verdad que no emprendan. Ayuden al emprendedor. Se lo digo en muy buen sentido. Porque después de los speech que escuché, la verdad es que no pasaría ni un peso, ¿ya? Y aparte que te piden 150 mil dólares. Son 70 millones, viejo. ¿Alguno de ustedes tiene 7 millones en el banco en efectivo en estos minutos? ¿Cuándo creen que van a tener 70? Y piden 70. ¡Wow! Está bien. ¡Qué rico! Podrían haber pedido 1 millón de dólares. Estoy siendo honesto. Si ustedes fueran a pedir, tengo una aceleradora de negocio que aportamos negocio hasta 100 millones de dólares, así que les estoy dando un consejo. Si van a tener 2 minutos, weón, maten esos 2 minutos. Como lo hacía Gates o como lo hacía Steve, que encantaba. No estoy siendo pesado, sino que estoy haciendo lo que vi. Y a eso vine. Y como vine gratis, y no cobré los 6 millones que cobro siempre, voy a decir lo que quiero. ¿Okay? Bueno, el tema es que, si yo, ¿qué les quiero decir? 70 millones, para tener 70 millones cash, tenéis que vender 700. A no ser que sea de Microsoft. ¿Dónde está Microsoft? Se fue, ahí está Microsoft. ¿Ya? Bueno, pero
¿Me entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir? Si van a pedir 150 mil dólares, díganme cuánto van a vender, más o menos nomás. ¿Ya? Estoy diciendo porque algún día van a llegar a la oficina a pedir plata y si me hacen ese speech, y sale un botón y se caen por un... Bueno, el tema es que yo no estudiaba mucho, ¿no es cierto? Pero aprendí a estudiar la IBM y el NCR. Una academia que se hizo porque en los años 80 no había plata en las universidades para tener computadores, ni había plata para nada. No tiene este tremendo confort que tienen ustedes aquí. Tienen de todo, gallo. Yo daría gran parte, no daría todo lo que tengo, pero daría un pedacito de lo que tengo para tenerle a ustedes y volver a emprender, ¿no es cierto? Pero bueno, y entré a esta academia y estuve 5 años y no perdí un minuto en estudiar, ni uno. No digo que sigan protestando, si está bien. Pero yo creo que si pesco a los que están protestando, el 99% está, bueno, no puedo decir grato, está leseando. No pierdan tiempo, chiquillos. Si quieren ganar dinero, entre los 20 y los 30 se juegan la vida, chiquillos. Entre los 30 y los 40 se la ganan. Y de los 40 para adelante la gastan como la estoy gastando yo. ¿Ok? Así que no pierdan un minuto en su sueño, se los digo, porque están en un país que realmente la lleva. Me he ganado premios afuera, le hablo a los Babson, a Harvard. Olvídate, la tienen toda. Si no, anoten eso, porque mándenme ideas y se los voy a financiar si son buenas. Bueno, de ahí salí campeoncito, no paré de estudiar, aprendí cosas súper importantes como Fortran, Pascal, sirven harto hoy día esas cosas, ¿ya? Pero, y llegué a vender computadores, bueno, 38% del mercado, le vendí a toda la quinta región, pesqué el mapa, a todos los que pertenecen a la compañía, le vendí a Acer. Llegué a la gerencia general de Infolan, me creía, pero olvídate, weón. Pero no estaba preparado para el éxito. Y Dios, cuando te da el éxito de verdad, te prepara. Yo no. Y me ganaba un dineral, con chofer, con todo, joven, arrogante, mono, weón. Y me echaron. ¿Ok? Quedé tirado, dije, ¿qué hago ahora? Uno cuando es joven se humilla rápido. No se humillen, chiquillos, si fracasar es el mejor camino para saber por dónde no hay que ir. Y siempre te dejo una lección. No hay nada que hacer, humillado, me habían echado, todo el mundo preguntaba en qué estaba, yo inventaba que estaba, no estaba ni una hueá, pero inventaba que estaba en algo, ¿ya? Y se me ocurrió hacer una feria de tecnología, inventé la high tech sin tener un conocimiento de ferias. No se engrupan tanto con el conocimiento del producto, engrúpanse en lo que quiere el cliente. Hoy día somos número uno venta en palta en Chile, no tengo idea ni cómo se plantan. ¿Ok? Y no quiero saber, sé qué quiere mi cliente. Construyen desde el cliente hacia acá. Está pasado de moda. El mundo está cambiando para siempre, el mundo de los negocios. Empresas tan sólidas como General Motors quebraron el año antepasado. Las empresas están perdiendo mercado tremendo y se equivocan porque el mercado cambió. Hoy día cualquiera tiene información, cualquiera puede opinar. Y no tengan miedo a fracasar. Yo tengo una carta al gerente IBM que dice, concentrémonos en los mainframe, los PC son una moda. Visionario, bueno, ¿eh? ¿Ok? Y a los meses, oye, concentrémonos en la moda. El Grand Gate, no cachó tan bien Internet. Si Gate, no, el rey, no vio eso, ¿qué quieren verlo ustedes? Láncense. Kodak. ¿Qué es Kodak hoy día? No existe. Sony, no, Sony con el Betamax la hizo de oro, ¿no es cierto? No, y después con el Walkman, ahí sí que sí. Aprendan a fracasar. Bueno. Creamos esta feria de tecnología. Déjense de tuitearme que no puedo ver el torpeo que tengo acá, por favor. ¿Ya? Oye, no. Hice una feria high tech. Sin tener experiencia, llevé a todo lo que había conocido en mi vida de gerente de Infolan, los mejores autos, los mejores, todo, hice una feria. A los 2 años dije ya, este es lo mío, soy el rey de la feria. Llegó la crisis asiática en 1997, nunca más hubo feria, cerró hasta la FISA, weón. ¿Ya? Otra vez para abajo. Después me puse a vender moto. Yo le hago, como dicen los guasos, le hago a todo, ¿ya? A todo lo que tenga margen. Margen, pues. No, margen. Yo pregunto margen. Yo vendo, mi empresa le iba a poner margen, pero no dejaron. ¿Sabe usted cuánto es una taza de café? ¿Expreso? ¿Costo? Digan, no, para avanzar, ¿ya? 48 pesos. ¿Cuánto pagáis? 1.200. Y te tomáis 3. ¿Reclamáis? Eso es experiencia. No he escuchado hoy día experiencia. ¿Ok? ¿Saben cuánto es una Red Bull? ¿La conocen o no? En una ciudad de Santiago, en una ciudad de Chile no la conocían, pero bueno, está bien. ¿Ah? Están calmados los chiquillos. Pero una Red Bull, ¿saben cuánto vale? No, eso cuánto pagáis tú, estoy hablando de costo. ¿Ah? 130 pesos y pagáis 1.300. Más el ron, no sé qué más, pero
Construyan esos productos, vayan sobre el margen. ¿Qué margen creen que tenía yo con sacando el agua de la llave? Filtrándola, tremendo margen. Concéntrense en el margen, chiquillos. Por último, venden poco, trabajan poco y ganan alto. Bueno, yo quiero incentivar la llama al emprendimiento mediante la forma de pensar diferente, de atreverse a innovar, sobre copiar. No copien, no sean pavos. Yo voy a ser súper pesado porque estoy medio cansado, así que me voy al chancho. Pero no copien, no copien. Fíjense que la innovación es la simpleza al extremo. Las maletas se inventaron hace como 3.000 años y la rueda se inventó hace más tiempo. Y recién hace 20 años un güey la puso rueda a la maleta, güey, para no arrastrarla. Y se demoraron 20 años en ponerle 4. De eso estoy hablando. O el tipo que compró una fábrica de velas cuando había inventado la electricidad. Ese sí que es pavo. O no, oye, clic versus prender la vela. ¿Cómo se llama ese señor? Dupont. ¿Qué hizo? Ah, dijo, yo no compro las velas, ¿saben para qué? Para hacer noches románticas. Hoy, hasta el hotel más caro del mundo, las noches románticas son la luz de las velas. Por ende, vean cosas opuestas. No sigan los caminos de otros, porque primero van a llegar donde mismo, y segundos, hagan sus propios caminos, jóvenes. Bueno, Gitalan Partners es una industria que ya les dije que actuábamos en esa cantidad de millones de dólares, que nos encanta molestar a los grandes. Me encanta pegarle a Coca-Cola, Nestlé, a Procter, a Lever. El año pasado fuimos una empresa que más productos metió al retail, más que estos grandes. Somos una compañía de 70 personas, todos más inteligentes que yo, todos más locos que yo, expertos en diseño, expertos en logística, puro experto. O sea, si fallamos, por poco, porque tenemos bien concentrado nuestro negocio. Y estamos revolucionando las industrias del retail. Bueno, yo lo que les quiero leer acá, que se me está perdiendo. Alguien que cuente un chiste por mientras. Pero bueno, nosotros no voy a leer nada. Nosotros no tenemos clientes. Nosotros no tenemos clientes. Oye, mi cliente. Los clientes no existen ya, viejo. Los clientes son infieles. Nada sirve de lo que se inventó hace 5 años. Yo no lo digo yo, lo dicen los profes de hoy. Michael Porter, con todo respeto, chao Michael Porter. Las 4P, ¿qué 4P? ¿Tú crees que Google tiene 4P, Juan? ¿Tú crees que Starbucks tiene 4P? Tiene experiencia, gestión, momento de verdad. Hoy día, por ejemplo, nosotros, cuando tomamos un negocio, pensamos en las satisfacciones del cliente. Yo cuando estuve con Richard Branson, me dijo esa frase, uy, si Richard Branson piensa eso, el pobre guitarra no está tan equivocado. Yo busco lo que a la gente les molesta y eso lo construimos. De eso les vengo a hablar. Pero resulta que les voy a mostrar, no sé, sí, ya tiene, el verde. En mi empresa hay una frase que dice, ¿y por qué no? Y yo le digo a la gente, ¿dónde puedo ir a ver lo máximo? ¿Dónde está el mundo concentrado? En la Olimpiada. Me fui para la Olimpiada. Eso puede ser un emprendedor hoy día. Y quiero mostrar ahí una cosa media de niño, pero se la quiero mostrar igual. Esa es la carrera que presencié de Usain Bolt. Nadie habla. 80.000 personas. Oh my God, eso no sé qué pasaba con la gringa, pero gritaba. En eso estuvo concentrado el mundo entero. La mayor experiencia. ¿Cuánto duró? 9 y tanto. ¿Saben cuánto genera Usain Bolt en marketing? 260 millones de dólares. Multiplíquenlo por 10 segundos. No hay más rentable que el negro. Se pasó. ¿Ah? El moreno, para que no me gafo. ¿Okay? Bueno, hoy día, después de muchas críticas, está el joven de la Corfo, ¿no? Se fue. ¿Está? Se fue. Bien por la Corfo. Voy a decirle al señor Cheire que es muy bien el señor Corfo. ¿Ya? Hoy día yo me metí, en realidad me metí, criticaba tanto esos estamentos que me dijeron, ¿sabes qué? Vente a ProChile, güey. Déjate alegar, trabajo para ProChile. Orgulloso con Félix de Vicente, vamos a hacer que este país sea más protagonista. En Icare, la cuna de los pechugones. La cuna. Yo soy el primer no pechugón y el más joven y orgulloso. Y vean Icare Channel ahí en unas presentaciones. Sofofa Innova. No, ¿para qué vamos a hablar? Pues esto, Sofofa Innova. Y el Founder Institute, el orgullo de estar en la corporación más importante de emprendimiento del mundo. No es para quebrarme, es para que se den cuenta que si hacen lo que quieren y se vuelven locos con su pasión, pueden llegar a esos estamentos rápido. Hoy día, los que están arriba no son mis clientes. Yo no tengo clientes. Hoy día, hasta el Focus Group está basado en Moa. No sirve. Eso es como entrevistar al león ancho una jaula, po. Hay que entrevistarlo en la selva. Por ende, mis clientes son mis socios. Y yo no les doy un servicio más. Les tomo su principal ingreso,
el producto. Todos mis negocios parten así. Hoy día pertenezco a varios directorios, la empresa más grande del mundo de Berry, la empresa más grande. Y cuando hago, presento una idea y me dicen, no, es que eso no se puede, estoy bien encaminado. Ahí trabajo yo. No, es que en una parte del mundo lo hacen. Ahí me gusta meterme a mí. Bueno, por eso ese es el título de mi presentación que dimos hace poco en México, que no se puede. Se las hago corto. Alguno de ustedes me hubiera pasado plata y le digo, oye, ¿saben que tengo una idea? Con más ganas que los que hicieron el speech. ¿No? Tengo una idea. Quiero sacar. Chile no toma agua. Primer dato, no toma agua. El mundo entero toma 2 litros. Chile no toma nada. Tomamos 3 litros per cápita cuando hicimos benedictino. ¿Por qué? Porque es una industria mal desatendida. Nadie ya creía que se podía tomar. Por ende, yo vi esa oportunidad. Si el mundo va para allá, en algún minuto la tendencia es a cruzar la cordillera o a venir por el mar. Pero algún día va a llegar, ¿no es cierto? Bueno, ustedes me han pasado dinero para sacar agua a la llave. Ahí ya los inversores empezaban a poner cara de asco de la llave. Y los otros sacan mineral. Soy líder en costo. De hecho, yo le preguntaba al Tec de Monterrey, ahí a los máximos niños. Le digo, les hago una pregunta. Tengo un producto que su materia prima no la pago y me la almacenan. De miles. No le voy a dar la métrica para que no me descubran. De miles. Así. ¿Ya? ¿Y no la paga? No la pago. Y la ocupo cuando quiero. Y pago solo lo que quiero. O sea, se la pueden devolver. Y es más, si esa materia prima falla, la sociedad está en problemas. Y ahí los pendejos ya. ¿Usted tiene 2 RUT? Me decía. No, padre. No tengo 2 RUT. Saco agua a la llave. Entonces es Val en mi stock. Él me tiene los 10.000 litros ahí. De eso estoy buscando. De ese tipo de creatividad los invito a pensar. Bueno, esto se lo muestro yo a mi amiga Camila, mi amigo Jackson. Es cierto, tenemos buena relación. ¿Ya? Yo le digo, mira, para eso nos preparan a nosotros. Nos preparan para que estudiemos 6 excesivos años o 7 excesivos años, con todo el respeto a las universidades. Creo que podríamos estudiar menos e ir más a la acción. De hecho, al final, si me caen bien, les voy a dar una idea que creo que va a ser exitosa. Los voy a invitar a estar una semana en nuestra compañía. Así que, y entienden, es como estar donde pueden estar en los próximos 10 años, porque es maravilloso ver el alto rendimiento. Una semana nomás, pues, no se pasa en película. ¿Ya? Bueno, primer año, tú eres ahí de ingeniería comercial, ¿no es cierto? Y todos te sacan la foto. Y según el INE, para que no empiecen a molestar, tú ganas el primer año 500 luquitas, si soy bien bueno, generáis valor, no soy el tipo reclamón, el que cree que el jefe tiene mala, el tipo ese hay que sacarlo. Nosotros trajimos con gente que quiera matarse por un objetivo. Al tercer año 2 millones, bueno, al quinto año ya soy súper bueno, si trabajáis en Microsoft, como que está ahí, y ganáis 4 palos. ¿Ah? No, está bien. Microsoft, I love you, Microsoft. Amo Microsoft, sorry. Bueno, pero una empresa, quise decir una gran compañía, ¿no es cierto? Y está ahí, ¿ok? Pero ¿qué pasa ahí? Te empezás a endeudar, pues. Departamento de 25 años, tengo departamento, bro. 25 años más tuyo, no importa. Ojalá no te vayas antes para el cielo o para abajo, no sé cómo te has portado. Pero, y empezáis a viajar, ¿no es cierto? Ya de la polola para México, 24 cuotas, no sé, de Falabella, bueno. Pero fuiste, ¿ok? Ahí estamos, ahí está mi Chile, ahí estoy yo trabajando con mi ministro favorito, que no puedo nombrar, que es Longueira, ¿no es cierto? Trabajando ahí. Le digo, trajemos acá, compadre. Hagamos que estos jóvenes que están aquí, que tienen un Chile al descuede, que le están diciendo que preséntame tu idea para pasarte plata, en mi época, olvídate, ¿no? Impensado que tú te dieras la oportunidad de hablar para pasarte plata, así que aprovechen las jóvenes, por favor. Este país está en un nivel de confort tan alto que aunque ustedes me critiquen y todo y me reten mis gerentes que están ahí, yo digo, morirse de hambre, oye, tú te parás en Vitacura con Américo Vespucio, sí, y cada día te echan 100 pesos y si lo dejas Pituca te echa 500 pesos, o sea, cada 20 minutos comí, y si soy más aguja y le laváis así, te dan lucas, y si soy más le laváis el auto al supermercado mientras compras 2 lucas y media. Está la plata, viejo. Está la plata, ¿ok? Yo los invito a que creen productos. Bueno, cuando están ahí, lo pasan mal. Ahí están los benedictinos, las papitas ticas. No, si no hay nada con que dar la Evercrips tica. No sé si ha llegado acá, pero Santiago la lleva. La lleva. Una emprendedora que pasó por esa fuente de la muerte. Ahí no tenés ni uno. Ahí tu polola te dice, oye, es que estos ya fueron a México. Vos no. Oye, que mira que compraron casa. Vos no. ¿Ya? Y ahí, si te quieren, te aguantan. Si no, bueno, está bien. Pero ahí lo pasáis mal.
tu mamá te dice, oye, empléate, no sé, vos estás ahí con tu idea, amáis tu idea. Cuando tú amáis tu idea, no trabajáis 8 horas. Te despertáis y empezáis a pensar la idea. Y si tú lográs que los que trabajan para ti se enamoren de la idea, no van a trabajar 8 horas, van a trabajar todas las mismas horas que tú, gratis. Así que hagan que se enamoren de ese proyecto, que se enamoren de ese ideal. Pero resulta que cuando pasa este valle de la muerte, como bien define el norteamericano, puedes ganar 500, un palito, 40 palitos al mes, no es malo, ¿ya? Puedes ganarte esas lucas, pero aparte de eso, dais trabajo, mucho trabajo, dais esperanza. Las empresas grandes no pueden dar más trabajo, tenerlos puestos en más. La premisa de ellos es hacer más con menos. Creen trabajo. El otro día me invitaron a un foro, ahí donde el señor Parisi, Meo y otros más amigos míos, ¿no es cierto? Oye, que el sueldo mínimo, que el 193. Le digo, oye, ¿qué sueldo mínimo? Compadre, 100 panadas, te parás afuera de una construcción y vas a ganar más que 200 lucas al mes, weón. ¿Qué estamos hablando de que sueldo mínimo? Enseñémosle a emprender, démosle ganas a las personas, sobre todo a la gente que está más abajo. El emprendimiento no nace en el confort. Así que mientras más cosas les den, chiquillos, más chanchitos se van a poner. Vayan a sufrir, weón. Háganlo como Rafa Aranea, que se fue a México, no conocía a nadie, hizo casting. Y hoy día es estrella ya. Hágalo como Don Francisco, se fue a Estados Unidos. Piensen en grande. Piensen en ser número uno del mundo. Si la Coca-Cola compró esta poronga, ustedes pueden hacer lo que sea, ¿ok? Acá está el modelo de negocio que yo les quiero mostrar. Así funciona mi compañía. No tenemos departamentos estándar, que contabilidad, todos venden. El que no vende a mi empresa se va a la empresa al lado. Lo invitamos a que se vaya. No, es, no, yo soy guardia, yo no vendo, no sé cuánto vales. No, aquí mi empresa, el chai te venden. Mi chofer que está ahí, que todavía no se quiere ir, el gordo, la ratada en la casa, también vende. No, yo soy técnico, yo vendo, no, todos venden. Los CEOs venden. Gates vendía. Ahora vende Melinda, pero también vende. Steve vendía. Vendan. Henry Ford vendía. No piensen como normal. Henry Ford decía, si yo hubiera hecho caso a la gente, me hubieran pedido qué tenía que hacer, me hubieran dicho, queremos caballos más rápido. No, Ford inventó un auto. A eso me estoy refiriendo. Piensen diferente. ¿Cómo nuestra compañía? Bueno, tenemos un departamento de leer el consumidor. No hay ningún gerente de lectura de consumidor en ninguna empresa que yo conozca. La mía sí, poco. ¿Qué está pasando? ¿Qué quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Dónde lo quiere? ¿Qué necesita el consumidor? En base a eso, construimos un producto. Y decimos, señores, Chile no toma café expreso. No había que ser muy aguja para darse cuenta de eso. Tú ibas a un restaurante, al más lujoso de los restaurantes, llegaba a la hora del café, llegaba el mozo con un tarro en el café como envuelto en mimbre, así para darle valor agregado, y te decía, ¿cuántas cucharadas va a querer? Dos cucharadas. ¿Cuánto pagáis? 300 pesos. Ando a un restaurante hoy día. ¿Qué expreso? Iris, Jafreo, de Aroma, Lavazza. ¿Cuánto? 1.500. De eso estoy hablando. La gente está dispuesta a pagar más por más. Creamos el producto, podemos crear nuestro propio producto o podemos asociarnos. Cuando yo tengo ya la maqueta, yo hice esta agua una maqueta primero, antes de hacer el negocio. Disculpen que tome así, pero no sé qué agua es esa. ¿Ok? Y yo le digo, oiga, Subsol, la empresa más importante de Chile de fruta, me quiero asociar contigo, aquí está mi idea. Se la doy empaquetada, lista. Después me dicen, oye, pero es que nosotros no queremos entrar al retail. Me dicen, nosotros no sabemos entrar al retail. No te preocupes, le digo yo. Ahí no. Retírate. Oye, yo por esto las empresas pagan, así que fotocopiarlo, venderlo. Estamos sacando un libro, tenemos 6.000 libros pedidos, todavía no lo escribo, pero está bien. ¿Qué pasa? Yo tengo la maqueta y busco con quién asociarme. ¿Para qué voy a construir una planta si hay alguien que tiene planta? ¿Para qué voy a comprar camiones si hay capacidad ocio? O sea. Y después me dicen, pero es que meterlo al retail cuesta. Esa es la única experiencia que yo tengo. Que yo sé, conozco mi retail de América Latina. Sé cómo es Cencosud, cómo es Totus, cómo es Walmart, cómo es Éxito, cómo es Pan de Azúcar. Lo ingresamos. Y aquí empezamos a crear. Nosotros lo operamos. Porque la operación es la fase fundamental de los negocios. Ustedes viven planteando ideas. Ejecútenlas, viejo, para bien, para mal. Compró o no compró. Ejecuten las ideas. Facturen, aunque sea un peso, pero facturen. No se queden ahí.
Y luego nosotros con eso creamos nuestro Guitalan Partners. Y aquí más latero todavía, así que aguanten, chicos, no se duerman. Estos son los famosos drivers. Para mí, un gerente, tengo una idea, me dice, quiero esto. Yo le digo, ¿quién lo quiere? ¿Para qué lo quiere? ¿Dónde lo quiere? ¿Y por qué lo quiere? ¿Lo has informado? No, te fuiste, compadre. Dime qué estáis hablando desde el consumidor. No me contéis lo que tú creís. Háblame del consumidor. Después, ser el primero. Los productos, hoy día, se acabaron los productos de mentira. Se acabó. Hoy día, las redes sociales te desenmascaran todo lo que es malo en nada de tiempo. Hoy día, el que nunca tuvo poder, hoy día tiene más poder que nadie. Si no, pregunta al presidente de Egipto. Obama, ¿cómo ocupó las redes sociales? Por ende, yo, el producto tiene que ser de verdad. Hay algunas pastas de dientes que dicen que tienen fluocaril. Busquen fluocaril, no existe. Eso se acabó. Hoy día, ¿qué ocupáis? Oye, lo que realmente te sirve. El marketing tradicional está muerto. Yo les pregunto a usted, ¿cuál fue el último comercial que vieron antes de venirse para acá? ¿O el último lechero publicitario que vieron? No se acuerdan. Y seguimos gastando plata en eso, güey. En los años 70, el comercial de televisión era tema de la casa, día domingo. Oye, ¿viste el comercial? Hoy día no. ¿Qué pescáis? El amigo que te dice, oye, consume esto porque bajáis de peso, consume esto porque... Viagra, creo, no sé qué cosa, pero te dice, consume esto, ¿no es cierto? Bueno, pero estamos hablando de que tiene que tener un atributo real. Que el consumidor lo entienda. ¿Cuántas cosas el consumidor no entiende? Y se compran algo sin entenderlo. Y que esté dispuesto a pagarlo. Luego hablamos de propuestas de valor, imagen, packaging. ¿Saben qué es packaging para mí? Si alguna vez, cuando ustedes jóvenes les vaya bien y se compren un reloj caro, no van a poder botar la caja. Eso es packaging. Si le regalan un lápiz Mont Blanc, la caja no la podéis botar. Eso es packaging. Construyan marca, construyan diseño y que tengan una experiencia. Todos nuestros productos tienen experiencias desde que lo entregamos, al abrirlo, al sentirlo, olores, texturas. Trabajen en packaging. Vendan lo que vendan, es packaging. Yo he estado en empresas de cemento. No les voy a decir que me una tarjeta de cemento, pero te relacionan con el cemento. Es como Farca, te da una tarjeta de metal. Yo pensé que era de plata, la fui, no era plata, era lata, pero no importa. Pero ¿ah? Todos sus logros, comuníquenlos. La prensa genera marca, nada más que la prensa. Si no, pregunten. Todo lo que sale en la prensa, a pie junto uno lo cree. Uno ve a un amigo en el Mercurio, uy, que le va bien. No sabe que son las páginas policiales, pero es el Mercurio. Relaciones. Si ustedes no son capaces de relacionarse entre ustedes, en buena... Pasó la época del buen choro. Recuerdo los combos, está pasado muy gil ese. Yo soy de esa época, los 70, 80. No olvídate. Hoy día, mientras más espiritual, más humano, más sano estáis, más lejos llegáis. Antiguamente, la foto del gerente general era así: una panza, un chivo regal y un puro. Hoy día los gerentes son fit. Una ensalada y benedictino. ¿Ok? Relaciónense, aprendan a relacionarse de verdad. Y ustedes jóvenes son mucho más sinceros que mi juventud. Yo jamás le dije a un amigo, te quiero, me lo he pegado. Ustedes se aman, se dan besos. Qué bueno, aprovechen eso, muchachos. No tanto tampoco, o sea, bueno. ¿Qué? Vender, pero vender al más difícil, como decía mi anteasesor, vender, exportar. Piensen en exportar, piensen en mira. Por ejemplo, hay gente que yo me toca financiar proyectos y le digo, oye, ¿a quién le estáis vendiendo? No, mira, estamos partiendo a poco, le vendo a mi tía, le vendo a mi hermana. Eso te van a comprar siempre por pene, weón. Son clientes fijos. ¿Ya? Anda y construye una propuesta de valor y véndele a Pullman. Porque un no de tu tía y un no de Pullman es lo mismo, pero un sí de Pullman y un sí de tu tía es diferente, ¿no? Por ende, juéguensela y vayan a venderle a los grandes. Eso es lo que hacemos en nuestro negocio. Emprender e innovar son dos tuercas que tienen que estar extremadamente pegadas, porque emprender sin innovación es un invento que te sirve a ti nomás. Oye, mira, inventé una ampolleta que no se apaga. Ah, qué buena. Bien, me gusta. Me lo presentaron, no voy a decir dónde, está bien. ¿Ah? Ahora, yo eso que no se apaga, no lo puedo creer, pero está bien. Tengo instalada una en mi casa, ¿eh? Y bueno, no voy a hablar de eso. Pero cuento corto, hoy día, no, cuento, estoy recién partiendo, así que cuento largo, ¿ya? Hoy día, yo ya les conté, fracasé, estuve en Dicom, estuve muerto, olvídense, soy hijo del rigor, soy el más fracasado de todos. Pero nunca perdí la pasión de querer tener dinero. ¿Alguno ha pensado en vender $1,000,000 al mes? $1,000,000, 2, 3, 4, se pueden vender 24. Se pueden vender $24,000,000 sin invertir. Eso es lo que les mostré anteriormente, esos cuadros de colores, y que si no lo entendieron, tuiteenme y se los voy a explicar. Bueno, pasión, esa es la que te mueve.
la que movió a Gates, la que movió a Steve, la que movió a Warren Buffett, la pasión de querer algo. Y todos la tenemos, ¿eh? Esa pasión que te hace levantarte el domingo en la mañana a jugar fútbol, te pegan tres patas, te quedas callado, en la semana te pegan un dedo en la pega, pedís licencia, ¿eh? Pero estamos hablando de esa pasión. Hagan lo que les gusta, weón. Tienen la edad precisa para embarrarla. Me dijeron que no podía decir garabato, así que para cagarla tienen la edad precisa. Actitud, esa es la que quiero ver. Quiero que un cabro se pare aquí y me diga, ¿sabes qué, compadre? Que quiero comerme el mundo, weón. Yo valoro más la actitud que el producto. Normalmente le digo a un gallo, ¿sabes qué? Tu producto es como el forro, pero tú soy bueno, ven para acá, véndeme este producto. La actitud es la que te da la altitud. Sucesos, hoy día eso crea negocios. Los sucesos, y les vamos a contar los de Benedictino, los productos que estamos lanzando. Basta que tu producto lo tome un cantante rockstar para que sea suceso. Basta que te mandes algo y lo tuitees, suceso. No gasten plata en marketing tradicional porque no sirve. Disciplina, no existe otra cosa. No existe otra cosa para triunfar. Sean disciplinados, cartas gan, la cumplan o no la cumplan, pero no lleguen el día lunes a saber en qué estaban. Ténganlo planificado, ténganlo planificado. Velocidad, hoy día el mundo a una velocidad tremenda. A mí cuando me hablan, el otro día me invitaron a un lugar que no puedo nombrar, que es la actuación de la aceite de oliva chileno. Habían gastado 4 millones de dólares en un estudio de mercado de Estados Unidos. Y el gringo nos contó toda su historia. Y el flyer más moderno que hemos hecho era 2004, weón. 2004, era cuando estaba Lindman Brothers, hoy día está un Sears ahí. 2004, oye, velocidad, tenemos otra. Cualquier mercado se irrumpe, esto tiene poco tiempo y miren lo que es el iPad, ¿no es cierto? Sean veloces, no se queden con la idea, no, que la estoy calibrando, llevo 4 años. No, bueno, si no te pagan por tiempo, te pagan factura, bueno. ¿Okay? Libertad, hagan lo que quieran, están en el país más abierto del mundo, chiquillo. Han hecho lo que han querido, todavía no solo cascorronean, pero no importa. Sigan con su libertad, me encantaría vivir la generación de ustedes. Optimismo, todo el rato optimista. En los peores, yo he hecho mis negocios en los momentos que he estado más. Aquí está la pantalla, yo mirando para allá. Bueno, está bien. Bueno, oye, optimismo, todo el rato. Siempre Dios te da esa oportunidad. Tú vas a estar. Mira, yo los mayores negocios los he hecho cuando he estado muerto. Por eso estoy un poco incómodo cuando les dan tantas oportunidades, porque hay que tener hambre, po, weón. Si Iván Zamorano no nació rico, Chino Ríos tampoco. Shh, me entendí menos, ¿no es cierto? De ese hambre estoy hablando. Y ustedes lo tienen todo. Serían los más manfinfleros del mundo si no llegamos a este país al desarrollo del 2020. Va a ser culpa de ustedes, weón. Nosotros ya lo hicimos, mi papá ya la hizo, mi abuelo también. Ya llevamos un país estable. Así que déjense de jorobarla y pónganse a trabajar y a crear productos. Yo hablo del optimismo por lo siguiente, porque cuando tenía Benedictino sin gas, la quería gasificar. Me gasté mis últimos 150 mil dólares en comprar una gasificadora en Argentina. ¿Hay algún argentino acá? Me da lo mismo. Argentina es un país complejo, complejo de negociar. Lo único problema es que los argentinos creen que los meses no son de 30 días, son de 90. Así que cuando el argentino te diga que en enero, vos piensas en junio. Entonces, luego el cortito. Y quería gasificar, traje la gasificadora a Argentina, la he hecho andar no gasificada. Tiraba un gas leve. Vuelto loco y ahí conocí la úlcera, conocí la omeprazol y todas esas cosas. Y no podía, oye, pero resulta que las grandes ideas a veces no vienen de los grandes departamentos de I+D, hoy día hay I+D, I y C, no sé, como que le pone más para después el más y mejor. Viene de la gente simple. Y yo estaba muerto y mi horquillero, esos que levantan los palets, jefe me dice, tiene poco gas, soy vivo, bueno, ¿eh? Tiene poco gas. Oiga, pero esta cuestión era así como medio gas light. Saqué Benedictino Gaslight, salió Cachantún detrás mío con Gaslight y salió Vital detrás mío con Gaslight. De eso estoy hablando, de eso optimismo toda la vida. ¿Eh? Facturar es lo más importante, facturar. Déjense el PowerPoint, el Excel, que mire si le ganamos 2% más, me gusta que ganamos plata. Bueno, factura. Las cuatro paredes de la oficina, mira, yo la verdad que tengo una oficina bonita, no paso mi oficina. Yo trabajo en la oficina de mis clientes, encima de mi cliente. No, ojo, hay otro trabajo más cómodo para eso, pero el mío también. Bueno, ideas. Yo quiero escuchar ideas, no quiero escuchar problemas. Oiga, que el camión llegó atrasado porque resulta que el paque, me importa un carajo. Para eso está la logística y uno que estudió ingeniería civil industrial y te va a calcular todo, ¿cierto? Yo quiero ideas. Amo los ingenieros civil industrial. Estrujo, lo aprieto mucho en mi oficina. Todos renuncian al mes, pero después siguen con nosotros.
Pero estoy hablando de ideas, ideas. Pero estoy hablando de inspiración. La inspiración es un momento sublime. No voy a tirar la del que me dicen los médicos para no quebrarme, pero cuando la sinapsis se une con la neurona. Pero la inspiración es algo mágico que tenemos, que Dios nos dio, que es como ¡pah!, es como la supervivencia. Y cuando estamos inspirados, nos ponemos un nivel de creatividad, anótenla, escríbanla, cómprense un iPad, róbense un iPad, ustedes que andan ahí en eso, ¿ah?, y escriban su idea. Y se van a dar cuenta que el momento de inspiración les va a rendir más que un mes de trabajo y quizás 2 meses de trabajo. No pierdan esa magia que Dios nos dio de la inspiración. Vender, ya lo dijo la anterior persona, hay que saber vender, compadre. Si no sabes vender, te va a costar. Pero encuéntrate un vendedor. Encuéntrate un Balmer. Balmer. ¿Ah? Bill Gates, Balmer. Vende, Steve Balmer. ¿Ah? Vendan, vendan, vendan. O sea, yo estuve ahí cuando lo decía. Pero hay que vender. Hay que vender, ¿ok? Coraje, gigantesco coraje. ¿Cómo alguien como Bill Gates pensó en crear algo tan grande como Microsoft? Un joven, ¿no es cierto?, que él dice que es nerd, que no moleste a un nerd porque puede ser tu jefe, tiene toda la razón, ¿ok? Pero el coraje es lo valiente, y el coraje te da con el conocimiento. Todos tenemos miedo a emprender. ¿Y si fallo? ¿Y si me quedo sin pega? Tengo 2 hijos. Compadre, el miedo se controla estudiando. Si tú domináis lo que estáis haciendo, ¿de qué tenéis miedo? Si miedo da cuando te sacan a la pizarra, no sabéis de qué te van a preguntar. Yo todavía sueño con las tablas, bueno, no, ni me las sé. ¿Ah? Qué viejo eso, pero no importa. Marca. Marca. Lo más importante. Estoy hablando de mi punto de vista, de mi experiencia. Alguien puede decir que no, pero a mí cuando me compraron, ¿sabes lo que me dijo Coca-Cola? Mándanos un CD en alta tu etiqueta. Chao. Me compró la marca. No fue ni mi planta, ni mis camiones, ni mi sistema de información súper bueno. SAS, no era SAP, era SAPS. ¿Ya? Pero resulta que la marca es la que te diferencia del resto. Las emociones, que es lo más importante en los negocios, que ninguna universidad está hablando, por lo menos, no, creo que los Santa María sí. Ah, ya. No. Las emociones. ¿Por qué yo voy a Starbucks? Aquí se ve un Starbucks, decían, cólalo. Por la experiencia y la emoción que me genera estar en Starbucks. Por ende, la marca te genera emociones. La emoción es esa que, no sé, pues la mujer se compra unas botas de 60 lucas, la esconde ahí porque decía Cartier. Y te molesta porque contratáis el CDF de 400 pesos al día. No, por eso son cosas que pasan. Pues estoy hablando de las emociones que generan las marcas. Construyas marcas. Diseño. Lejos lo más importante también. Hoy día gana más plata el que diseña el auto que el que hace el motor, weón. Paradójico, ¿no? Hoy día con tú, nosotros estamos trabajando con General Motors, con el CEO de General Motors, y resulta que General Motors tuvo que sacar el Camaro para volver a emocionar a la gente. Tuvo que volver al año 66. Miren cómo algo le pasó a la industria del marketing que se quedó atrás. Hoy día, cuando ustedes se compran un auto, pregúntenle a alguien, ¿te compraste un sí, blanco? Compadre, y tengo unas ventanas. No le hablan nada del motor, weón. Que ahí te han gastado todas las lucas. Hablan del diseño. Por ende, concéntrense en sus propuestas de valor mediante el diseño. Humor. ¿Para qué ser pesado, po, weón? Los pesados los mandamos a la empresa al lado. Están los pencas y los pesados. Güey, la da bien a la empresa al lado. ¿Sí? Equipos. No existe nada sin equipos. Nada, 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 nada. Superman no existe, el criptomonedas lo mató, pero solo nadie. Equipos. Equipos que se lleven bien. Trabajen con el gallo que les caiga bien. Si es muy inteligente, mejor. Pero traten de tener un ambiente de trabajo agradable, como yo lo decía el antecesor que habló acá. Equipos. Experiencia del consumidor, háganlo sentir algo diferente. Esta botella, su propuesta de valor era que no tenía sol. Deporte, bueno, porque me gusta que hagan deporte en mi empresa, porque no sé deporte, no, deporte, hagan deporte, porque estamos muy conectados, tenemos el iPad, el iPhone, la planilla Excel, porque el Mac no funciona todavía muy bien, así que tener ahí la planilla Excel, o sea, yo nomás tengo 4 aparatos que estoy mirando, me tengo que desconectar. ¿Cómo haciendo deporte? Ay, no tengo plata para el gimnasio, da vuelta con sacas, va a ser perro, pero haz deporte. Necesitas esa liberar. Bueno, y no rendirse nunca. Eso en mi empresa está grabado a fuego. Bueno, ahí están los 24 millones que generamos este año. Esa es la revista Capital, me declaró el hijo del mercado. Algunos dicen hijo otra cosa, pero es un problema de ellos. Y ahí está, me gusta trabajar en industrias grandes a mí. Porque aunque me vaya mal, algo plata hay. La industria del café es una industria más grande del mundo que crece a 2 dígitos. Todo gira en torno a un café. Tomémonos un café. Ya ni siquiera te montáis del precio. Bonafide ahí afuera, ahí está. El café. Resulta que yo digo, oye, voy a irrumpir en la industria del café. Ya me dijeron que tomara en vaso.
Y todos me dijeron, no, estáis loco, Guital, te va a ir mal sin el agua, tuviste suerte, el café, estáis loco, en el café toda la vida, tienen dos tarros. Oye, pero ¿y expreso? No, si lo han intentado. Y de ahí te empiezan a... ese ánimo que te dan los amigos, así, con la chaqueta para abajo. ¿Ah? Eso es chaqueteo, bo. Yo no cachaba lo que era el chaqueteo, aprendí que el chaqueteo. Entonces, no, si lo intentó este. Y te cuentan toda la historia, te muestran un cementerio, weón. Ahí me gusta trabajar a mí. Y digo, pero ¿y si traemos la marca más grande del mundo? ¿Cómo le va a importar Chile? Usted que estáis mal, y tal. Y si le cuento que Pullman conquistó América Latina y que fue a la vela y ese verso que me lo están comprando. Traigámoslo a Chile porque es un mercado perfecto de retail. Chile tiene el mejor, uno retail más competitivo del mundo. Vayan al Costanera, pues, compadre. Díganme si hay un supermercado mejor que ese en el planeta. Tenemos a Walmart, tenemos lo que queramos. Ustedes jóvenes que a veces hablan contra los empresarios, yo también hablaba contra los empresarios cuando era joven. Pero resulta que gracias a los señores Pullman, Ibañez, Bofill, este país es otro. Porque yo cuando iba al colegio, a la edad de usted, no sé si está en el colegio, pero para que sirva el ejemplo, díganme que sí, yo, los uniformes me costaban tan caro que me llenaban de parches, weón. Mi hermano entraba en normal, así que viví con las camisas dobladas, weón. Hoy día, ¿cuánto era un uniforme en el líder? ¿10 lucas? ¿15 lucas? Y el que queráis. Y quiero comer pollo, tengo pollo. Los empresarios han hecho de este país, aunque suene raro, un país libre, que yo hago lo que quiero, tengo oportunidad de comer lo que quiero, a precios menores. Antes habían dos o tres casas que o compraba en esta tienda, algo que las zapatillas, yo era los que me las pintaban con blanco, bueno, para que parezcan nuevas. Hoy día puedo tener varias zapatillas. Estoy hablando de que queramos a los empresarios, ellos generan riqueza y dan empleo. Paul mandaba 180 mil empleos. Con tres Pullman no tendríamos cesantes. Apoyemos a los empresarios. No somos tan malos como nos pintan. En Estados Unidos los aman y aquí nos están... Bueno, ese es mi speech para ustedes. ¿Eh? Me dicen, ¿por qué no en el café? Bueno, yo les conté que la prensa te genera marca. Bueno, ahí está Papá Bill, el ministro y yo. Fue un buen día para el Mercurio, ¿no es cierto? Y logramos traer a esta compañía, la más grande del planeta, lejos. Juan Valdés, orgullo colombiano, marca país. No, que no te va a resultar. Aquí está el que no te va a resultar. Pues mira, ahí mira, no resultó, weón. Tenía razón. ¿Ah? Mira. No, las tiendas están mal puestas. Ahí señora Coreche, Alonso Cora, no, no resultó y la plata la puso Falabella. Y por lo que le gustan los números, ahí tiene los números. Pues ahí está Nescafé y ahí estamos nosotros en 10 tiendas de Santiago. Ahí no se ve muy bien, pero el Nescafé más top vale 3.000 pesos. Nosotros costamos 7.000. Ni yo compro esa, weón. ¿Ah? Pero cuesta. Estoy diciendo que la marca puede, hagan productos caros, muchachos, hagan productos buenos, la gente los va a pagar. Aquí hay una prueba letal. Después dijimos, oye, ¿cómo le podemos dar valor a la fruta? No, es que nadie le ha dado valor en ninguna parte, y tal, estáis loco. ¿Tú le querés poner marca a las naranjas? ¿Y la etiqueta cómo la ponemos? No, pero el tema es, yo me digo, el supermercado mueve como 5.000 millones de dólares en fruta y ustedes están acostumbrados a que te salga mala. Y no reclamáis, weón. Oye, compré melón, vamos a comer melón de postre. No, no vamos a comer nada melón. Y pagaste 2 lucas y media. ¿Qué pasa si soluciono eso? ¿Por qué me gusta el supermercado a mí? Yo tengo negocios tecnológicos como chile.com, si también le pego a los bits. ¿Ya? Pero me gusta el supermercado porque esa es la tierra del... Yo le preguntaba a la gente cuando era más niño, uno cuando es joven habla lecera, cuando es viejo habla más lecera, pero me acercaba a la gente con buen auto y le decía, oiga, usted, ¿cómo uno puede ser millonario? Esa era como un poco mi torpeza. ¿Ya? Y un señor me dice, tú tienes que echar el flujo del dinero. Flujo, no entendí, como a los 40 años, bueno. Pero ¿qué entendí finalmente? Que el supermercado es la tierra del dinero. ¿Quién va a pasear a un supermercado? Hay que ser pago, ¿no? Van todos a comprar. Por ende, construye productos ahí. Y más encima para comer. Y más encima llegan a la mesa. Por ende, está bien que hagan cosas tecnológicas, pero felicito. Pero piensen que Johnny Walker es el mismo whisky de que se inventó. Y después te venden el azul, el rojo, el negro, el verde y no sé qué. Marca, producto, la comida. El día que dejemos de comer vamos a estar en otra. No conozco ese negocio todavía. Por ende, creen valor de productos de comestible, de consumo masivo. Porque su mercado es enorme. Yo pesco una botella... Si tengo un restaurante, voy a ganar lo que el restaurante me puede dar, aunque se siente un buen arriba del otro. No va para más, metro cuadrado. Si pongo un producto en el retail, no sé cuánto puedo llegar a vender. Red Bull hoy día vende 20 mil millones de dólares. Po. Tiene un equipo Fórmula 1, un acuntarro así medio acidoso. Por ende, ¿por qué? Porque lo globalizó. Bueno, estábamos en la fruta y dije yo, resulta que uno come naranja, todos comen naranja, compran la malla naranja de este porte, 1.900 pesos. Dos buenas, tres malas, una podrida y dos reventadas. ¿Eso es o no? Eso es, pues. Eso es. Ahora, si te salen todas buenas, anda a jugarte un loto porque estáis con la suerte. Pero, ¿sí, cómo controlamos eso? No, es que nadie lo ha controlado, nunca. No se hace. Ahí me gusta trabajar a mí.
Yo le digo, ¿y cómo en los cruceros todas las frutillas están ricas, weón? Si algún día van en un crucero, chiquillo, los van a tener que echar a palo del buffet de fruta. Frutillo, una rica, dos ricas, tres ricas, cuatro ricas, te tienen que echar. ¿Ya? Bueno, eso existe, son máquinas. Oye, ¿qué pasa si la naranja más encima la metemos dentro de una caja? Ah, no, eso sí que no se ha hecho en ninguna parte del mundo. La fruta hay que olerla, tocarla y picarla. ¿Qué inventó esa cosa? Pero así es. Pero hay una caja hermosa, imagínate, ¿para qué? Para callín, po, weón. Y para el novismo, para que la señora la ponga arriba del carro y diga yo la compré, vos no. ¿No es cierto? No, la gente no es así, no es así. No. Pero estamos hablando de packaging. Y más encima una caja que la abren y vienen. ¿Cuál es la propuesta de valor? Que todas vienen buenas, mismo sabor, mismo tamaño. Y esto es lo que fue pasando. Subsole. Bueno, no les voy a contar la historia, pero tuve que hablar con todos los fruteros de Chile que les va bien, exportan, es lo segundo que ingresos del país. No me decían sino con Subsole, con todos los empresarios de fruta, que no era imposible mi idea. Así que estoy acostumbrado a que vengan, no, no, no. Y ese es Miguel Alamán, un cohete. Él solo abrió 90 países. Se asoció con Provence, 600.000 hectáreas nomás, campo pequeñito. Y con Aristía, otros gallos, puros cabros que están partiendo. Pero miren, Subsole. Y le planteamos este negocio. Clementina de exportación, caja de lujo. El Mercurio al tiro puso la revolución del packaging. Me encantó esa palabra, revolución. Y ahí están las cajitas. Y a los que les gustan los números, 3.290, 1.290. Pero miren, esa se vende por gallo, porque están todas perfectas. De eso estoy hablando, de experiencia, la gente las compra. Después me dicen, tenemos un desafío mayor, la palta. La palta nunca será barata. No veo a nadie para allá, así que no sé con qué estoy hablando, pero ser dueña de casa nunca va a ser barata la palta. Y siempre va a ser riquísima en su máximo punto. Y Chile es el segundo país exportador de palta, weón. Yo inventé un tema y me llevaron a México a hablar de palta. Eso es como vender carbón a lota, weón, para que buenos cachen, ¿no es cierto? La palta mueve millones de dólares mensuales. Nosotros ya vendemos uno al mes, 12 al año de dólares. Vayan a esos negocios, grandes negocios. Y miren lo que hicimos. Otra vez clavamos Subsole, socios nuestros, ¿ya? Y le pedimos al Jumbo que nos diera ese espacio. ¿Saben ustedes cuánto vale una cara en un supermercado de cualquier producto? Una cara nomás. $1.000.000. Ese es el costo de oportunidad de que saquen la cachetuna y pongan otra. Olvídense de vender productos en supermercados que son iguales a otros. Cuando dicen, oye, es que los supermercados no me dan oportunidad, ¿qué oportunidad te dan si queréis vender pan? Y sí, pan hay, viejo. Vende algo diferente. Ahí está el tema. ¿Y nosotros qué hicimos? Pusimos esto, mire qué simple, palta clasificada para comer hoy día. O sea, la señora tiene que estarlas tocando y le entierra esa uña linda, ¿no es cierto? Y esa palta se mamen, me la pago yo. Por ende, esa cosa, y después una caja, también mismo estilo, con dos paltas de lujo. Oye, me dicen que es cara, no es pa' opo. Oye, no. El tema es que hay gente que sí quiere comer bien y hay gente que sí está dispuesta a pagar. En este país hay mucha plata. Tenemos más ricos que Suiza. Anótenlo ahí, googleenme si estoy mintiendo. Cáchense, ¿ok? Hay dinero. Y ustedes son jóvenes y requieren dinero, así que olvídense. La buena idea siempre la van a financiar. Pero hay restaurantes que quieren hacer sushi o paltas buenas, ahí están las paltitas, pagan $1.300. Gracias, ¿ok? Para los que les gustan los números, miren, una experiencia real. Ahí están las paltas, mira, ahí está la mallita. Cómprense una malla de palta. Vayan mañana al supermercado. De este porte un cuesco, hasta un cuesco te echan adentro, lo fresco. Ahí no. Miren el precio, $2.069. ¿Dónde? En la tierra prometida llamada Jumbo. O sea, se puede hacer cosas diferentes. En esa cantidad de locales, $300 millones de venta mía hacia él. O sea, él le pone 18, el 19 IVA más margen, un palo verde al mes. Se puede. Y estoy hablando que yo ni conozco los campos de palta. No tengo idea, no quiero para qué. Yo quiero, sabía que había un problema de un producto que se vendía simplemente caro. Bueno, ahí está ella, po. Benedictino. Hoy día elogiada, pero cuando sacamos esa botella, que técnicamente es un símil de copias de muchas botellas, estábamos ahí haciendo brainstorming, y la fuimos copiando entre San Pellegrino y todo, ¿ya? Y cuando la mostré al mercado me dijeron, no, te va a ir muy mal porque el agua tiene que ser roja con azul, porque esos son los códigos del agua en el mundo. Y tiene que tener un nombre corto, tiene que llamarse Aqua, Pure Life. ¿Cómo le voléis? Benedicto, vos estáis locos, estáis como el forro.
me lo dijeron próceres, ¿ya? Hoy día esa botella está puesta en Atlanta y Coca-Cola no le modificó nada a su etiqueta. Pero ¿cuál fue mi propuesta de valor? Yo no quería un agua para que se tomaran después del deporte. Porque no todos hacen deporte todo el día. Hasta el día de hoy, Cachantún aparece un hueón corriendo y se echa Cachantún en la cara y toma Cachantún, te hidrata. ¡Ah, qué buen dato! No tenía idea que el agua me hidrataba, weón. ¿Ya? ¿Ok? ¿Cuántas veces trotáis? 2 o 3 veces. Después, Vital. Vital, hoy, dice, agua mineral Vital, nace de la madre naturaleza. ¡Oh, no tenía idea de dónde venía el agua, weón! ¡Te pasaste, weón! ¿Qué experiencia hay ahí? ¿Qué era benedictino? Eso. Algo como sublime, elegante, que podía estar en el Ritz, en el Marriott, Hyatt, Sheraton, Radisson. Yo saqué una botella con Sport Cup, esa que se hace así, y nadie la había sacado al mercado y estaba ahí la tapa. ¿Por qué no lo hacen? Porque las grandes compañías les cuesta innovar, porque su core business está en el volumen, no está en el detalle. Por eso mi compañía puede insertar a trabajar ahí. ¿Y por qué un gerente general que se demoró 15 años en llegar a ese cargo me dice, ¿qué me voy a poner a innovar, bro? ¿Estáis locos? Yo hago lo que me dicen, bro. Y es cierto, eso le pasa a las grandes compañías. Por ende, jóvenes, no compitan, intégranse en las compañías grandes y lleven su idea futuro dentro de ellos. Bueno, benedictino, sin planta, esto no es por dar pena, era porque no teníamos planta, no teníamos camiones, pero había una idea, habíamos descubierto un agua libre de sodio y calcio, liviana, de un sabor dulce, que a quien se la dábamos se hacían adictos. Gente que me decía, oye, que soy grupiento, ¿cómo va a tener sabor el agua? Tiene sabor, pues. Tal como el aceite de oliva también tiene sabor. Bueno, sin planta, no es que no la quisiéramos, pero mis inversores, oye, hagamos una planta. La planta más barata, 8 millones de dólares. Tiempo de construcción, 1 año y medio. En Chile, pongámosle 2, pues, ¿no? Y el SESMA, pongámosle 3, pues, ¿no? Y la factura nunca. Debe haber alguna planta ociosa. Siempre hay planta ociosa. ¿Para qué te ponía a construir planta? Cuando sean empresarios, partan barato. Fallen temprano, como lo dice el título de este evento. Nosotros dijimos, tiene que haber una planta que esté con cuantía ociosa. Yo llegaba a las plantas y decía, oiga, yo le pongo tapa, botella, etiqueta y estos filtros. ¿Por cuánto me llena la botella? Por 30 pesos. Por 30 pesos me llenaban las botellas. Me ahorré la planta. Después, cuando empezamos a crecer, porque al principio repartíamos los camiones a los amigos, se acabaron los camiones a los amigos, les reventamos los camiones a los amigos, ¿ya? ¿Cómo tenemos camiones? Bueno, y uno empieza a pensar en lo triste, en lo que no pueden, que vaya al leasing y te dicen, ah, ¿querés camiones? Ya, déjame en garantía. No, ¿qué garantía, bro? Yo hoy día soy el rostro del Banco Santander, el mismo banco que me quitó la casa, pero son las cosas que pasan, ¿ya? Y yo digo, oye, los bancos no están muy preparados, por eso está la Asociación Chilena de Emprendedores, no sé, alguien nombró por ahí que era esa, en que, oye, el banco, tú llegas ahí a pedir una cuenta bancaria y te dicen, oye, tráigame los 12 IVA. ¿Qué 12 IVA? ¿Cuándo se estoy partiendo? ¿Ok? O vendí y pedís que pagar el IVA 30. En eso estamos trabajando, chiquillos, los más viejos, así que les vamos a dejar un chile plano, bueno, si no llegan al desarrollo, culpa a ustedes. Bueno, ¿qué hice yo sin camiones? Dije, bueno, camiones. ¿Otros camiones que van al norte? ¿Cuántos camiones van al norte a buscar repuesto? Cientos de camiones. Bueno, me paré en un peaje y empecé a parar los camiones vacíos. Me preguntaban cuánto cobrar. No, no estoy en ese negocio, le decía yo, te estoy diciendo otra cosa. No, para que se despierte. Entonces, le decía, no, ¿cuántas veces va usted? Tantas veces. ¿Me puede llevar estos paletas con la E, Palmira, Rosa, Infante, la bandera azul? Por favor, por favor, por favor. Bueno, finalmente, cuando la marca empezó a crecer, esa relación con esos camioneros se puso estrecha. Tan estrecha que llegaban a nuestra planta maquila y nosotros, yo le decía a mi gerente de operaciones, cuando llega un camión, Coca-Cola helada no falla, no falla. Coca-Cola helada y vino no falla. Pizza no falla. Camioneros saltaban el camión y nosotros le echábamos los paletes arriba. Así movimos 300 millones hacia el norte y después lo repetimos con la madera hacia el sur. Así que no me digan que las cosas no se pueden, porque se pueden. Sin vendedores, esa fue la que me tocó más dura, porque la gente, cuando las grandes empresas tienen productos nuevos y no son conocidos, cuesta mucho venderlos. Y resulta que hice un trato con Rabier y con Adelco. Dije, estoy listo, 40.000 clientes entre los dos, una botella al día. Me fui a comprar el Ferrari. Venta, huevo. Huevo, cero. Oye, ven a buscar tu agua que no se vende nada. Oye, ¿me dejáis salir con los vendedores? Sale con los vendedores. Salí con los vendedores de Rabier. Hoy día soy muy amigo de Rabier. Llegué al vendedor, oye, jefa, ¿va a querer choclo? Sí, ¿va a querer Nescafé? Sí, ¿va a querer arroz? Sí. Mire, tengo esta agua. La señora le decía, yo no la conozco, puta, yo tampoco. Y la guardaban, weón. ¿Ah?
Por ende, cuando hagan un producto, véndanlo ustedes. No manden a venderlo, nunca va a tener más potencia que el propio dueño. Me tocó recorrer Chile como un loco. También se lo voy a mostrar más adelante. Y con bajo presupuesto publicitario, pongo bajo, pues no teníamos. Pero inventamos un montón de cosas que se las voy a ir relatando más adelante. Pero sí líder en costo. Agua de la llave versus un agua mineral. Yo tenía casi la mitad del costo y más de la mitad de lo que tenía Cachantún. Por ende, al supermercado le decía, mira, por una Cachantún te ganáis 20% de margen, conmigo te ganáis 50%. Tenía margen. Construyan productos con margen. Partan por el margen, por favor. ¿Cuánto van a vender? ¿Cuánto van a ganar? A mí cuando muestro estado de resultado, lo doy vuelta, weón. No me interesa ingreso por venta, quiero saber el profit. Hagan negocios con no menos de un 20% abajo. Encuéntrenlo y búsquenlo. Después, pero con una propuesta de valor. Bueno, ahí está el señor Polman, que estábamos hablando. ¿Y por qué lo pongo ahí? Porque me costó muchísimo hablar con él. Muchísimo. Tengan claro que nada es fácil, que no van a haber nunca un palo verde antes de 10 años, weón. Trabajen, jóvenes, y mátense, porque la plata se puede ganar. Pero no antes de 20.000 horas de trabajo. Y a fondo, ¿ok? Y con un par de quebradas en el cuerpo. Ese señor, yo traté de venderle agua al Jumbo, me dijeron que no podíamos entrar porque Cachantún no lo iban a sacar jamás, y Vital tampoco, no hay ninguna posibilidad. Solo si hablaba con Dios. Bueno, no estoy ofendiendo a Dios, pero con el señor Polman. Bueno, pedí una reunión, no me atendió, y yo soy bueno para pinchar, hasta que lo esperé en un estacionamiento. Él venía día viernes, día de la noche, él muy alto, yo muy bajo, así que así le puten usa, ¿no es cierto? Y venía el hombre a paso alemanote fuerte, y yo, ay, no le hablo. Y esos son los momentos en que hay que jugársele. Cuando me acerco, le digo, oiga, don Jorge, yo tengo un agua que no tiene sodio, no tiene calcio, no me salía ni la voz, güey. Yo me miraba, le dije, usted estuvo en la clínica y le dieron esta agua, porque, bueno, pescó, yo creo que soy el tipo que más tarjeta le ha pasado a Polman, ¿ya? Pero tiró el agua, hoy día tengo una buena relación con él, tiró las botellas adentro y se fue. Yo dije, chuta, aquí estoy muerto. No le conté a nadie en la empresa lo que había hecho. Viernes, por ende, sufrí el sábado y sufrí el domingo, ¿eh? Lunes, nadie. Y de repente, tipo, jueves, me llaman del Jumbo, me dicen, ¿sabes qué? Me llama Claudio Jase, un histórico de la industria del retail, me hace pasar, cierra la puerta y me dice, ¿sabes qué? Nunca me hagáis lo que hiciste, weón. ¿Tú crees que Polman hay que pillarlo en la calle? Compadre, bueno, me retó. Bien retado, ¿eh? Así como empapelado, ¿qué? ¿Ya? Y me dijo, pero te damos la oportunidad para que entre tres Jumbo, Kennedy, Bilbao y Viña. Ahí estuve complicado porque me tocaba robar Viña, pero les estoy diciendo que si hacen las cosas tradicionalmente, no van a llegar a estos sucesos. Tienen que hacer cosas diferentes, ir por los lados, buscarle una y otra vez. Bueno, y este señor llegó a Icare con esa botella en la mano y la puso ahí. Por eso tengo esa foto, y cuando la miro me vuelvo loco, porque realmente le gustó esa actitud y hoy día tenemos una relación muy fina con él. Bueno, cuando me hablan de que tuve suerte, abrí 2.200 puntos de venta, conozco todos los boliches de cada una de las regiones de mi país. Palmira, Rosa, Infante, lo que me digan. Por ende, sáquense la cresta, muchachos, no hay otra manera de hacerse rico. Y bien rico, ¿ya? Bueno, el tema es que, miren las ganas que le colocábamos al punto de venta. Arrinconado teníamos Cachantún ahí, pero miren el espacio, por gana, por foco, por decisión. Un día sale en el diario que las líneas aéreas requerían una botella de este tamaño, nadie se postuló. Porque los grandes son cómodos, con todo el respeto. Son grandes, son lentos con la cabeza chica. Yo, dinosaurio, les digo yo. Así andan ellos. Nosotros andamos más rápido. ¿Qué hicimos? ¿De dónde sacamos un envase pequeño? Miramos. Bilzipap, weón. Cómprate la matriz de Bilzipap. Esa es Bilzipap. Le pusimos etiqueta benedictino y estuvo en todas las líneas aéreas del mundo, compadre. ¿Ok? Cuando hablo de jugar al límite, hablo de hacer cosas que no son tradicionales. No hagan nada tradicional. Están en la edad de bajar las embarradas que quieran. Y harta que la han dejado. Ah, le voy a seguir dando. No, bueno. Yo también así hubiera hecho lo mismo. Bueno. Oye, nosotros entramos a Copec. Hoy día yo trabajo con Copec. Creamos varios productos con ellos. Y me dicen, oye, ¿entraste a Copec? Y yo dije, ¿puedo poner un mueble? No. ¿Cuánto vale? 60 UF por local. Imposible. Así que llegábamos con mi hermano, colocábamos el mueble y nos íbamos. Pasaban meses, bueno. Llegaba, oye, ¿cuánto nos paga ese? ¿Y ese? ¿Quién puso ese? ¡Sáquenlo! Bueno, así estuvimos en casi todos los Copec mucho tiempo. Por ende, jueguen al límite. Todos los empresarios lo han hecho alguna vez en su vida, ¿ok? Después dije, ¿cómo podemos estar en el diario? Pongamos botella cuando estén hablando los importantes. Y ahí está nuestro presidente Piñera, Lavín, Hirsch, y ahí está una niña colocando una botella. No alcanzó a sacar la mano. Comuniquen, eso estoy diciendo, comuniquen sus logros. No sean bajo perfil, pasó de moda eso, hay que estar en la mente del consumidor. Ese es lo más importante que existe en México, ahí está invitado por el grupo Carso. Miren, este chileno no les pudo hablar de emprendimiento a una economía tan grande como esa.
Pongo esto porque la revista Capital, los ultra pechugones, me dieron 4 páginas, pusieron que era otra cosa con Guital, me encantó el título y orgulloso lo muestro porque no soy empresario, soy emprendedor y estoy dándole idea a los empresarios a construir. Hasta que un día ocurrió lo imposible, yo ya les di pena, no sé, que estuve quebrado, ya nadie lloró, pero ojalá hubieran llorado. Y miren lo que pasa. Un día, ahora el diario, estábamos un punto arriba de Vital. Eso es como, no sé, como ganarle a Volt, yo creo. Creo que es más fácil ganarle a Volt que ganarle a la Coca-Cola. Y esos dos productos, recién lanzados Dasani con Chino Río y toda la cuestión, en la época que orinaba en los pubs, pero bueno, eso fue otro tema. Pero en esa época estaba Dasani, ¿no es cierto?, gastándose 13 millones de dólares lanzando al mercado. La gente no compra publicidad tradicional. Y el mercado nos había preferido sobre estos dos. Eso es lo más hermoso que ha pasado en los negocios, con todo lo que habíamos sufrido, pero venían cosas fuertes. Cuando la gente, bueno, esta no tenía que ir ahí, pero apareció, está con nosotros Murphy, presento a Murphy, ¿no? Está Murphy. Ya. Bueno, estas son las ventas. Yo partí en noviembre del 2004, el 2005, el 2006. Llegamos a 19.7 mercado con más de 3.500 millones de pesos y me tocó solo. Así que, ¿me pueden aplaudir, por favor? Bueno, yo ya les conté que era un poco todo bruto, ya no soy tan bruto, soy bastante más. Pero resulta que Dios siempre me ha dado suerte a mí. Siempre me hace su, como bien dijo el antecesor que estaba acá, la suerte. Hicieron una cata y ganamos la mejor agua de Chile. Esa sí que es suerte. ¿Por qué? Porque Héctor Vergara, el gran chef, el gran sommelier, perdón, tomaba cachantún y tenía sodio, así que era un poco amarga. La otra también, benedictino, elegía la mejor agua de Chile. Dije, esto sí que voy a gastar marketing. No tengo ni uno para hacer marketing, así que voy a inventar marketing. Bueno, me fui al Canal 13, le dije, oye, cuando sacaba, tú tienes contratado Tele 13 con Copec, y resulta que ya Copec no te sigue. ¿Qué haces? Ah, no, eso se llama aire y lo regalamos hasta que llegue otro. ¿Y por qué no me lo vaya a mí? Cada vez que alguien se retire, y yo te digo, mira, que me auditen la Price. No, no sé si la Price, pero... ustedes son muy jóvenes, ustedes. Entonces, oye, la Price, ¿no es cierto? Y según lo que yo vendo, te doy un porcentaje. Oye, es que eso no se hace. Hoy día es un modelo de negocio capital de riesgo. Y empezamos a estar en novelas y un montón de partes. El negocio es así. Porque ya teníamos el esfuerzo hecho, estábamos en Arica, Punta Arena. Hasta que un día fui a la red. Y le digo a la red, oye, cuando la televisión se acaba, o sea, ¿cuánto vale eso? Ah, oh, no vale nada, me dicen. ¿Me dejáis poner un letrero? Métase en internet. 300.000 visitas tiene objeto, el comercial más fome y más visto en la historia, ¿ya? Salía así la botella de benedictino y decía en off, benedictino, elegida la mejor, si están con Twitter metan, o internet metan, elegida la mejor agua de Chile. Y no pasaba nada, pues. Entonces el tipo que estaba en la noche, oye, este comercial, no pasa nada, 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 pues. Nunca pasó nada, ¿eh? Y después nos ganamos el premio al comercial más largo de la historia, porque era de las 2 a las 5 de la mañana. Cuando hagan negocio, tengan claro que les van a pegar sus pataditas, porque así es sin llorar esta cuestión. Miren la patadita que me llegó a mí. Colocaron que por venir el agua que tu cuerpo necesita, y la del lado, hongo. Existen aguas que no aportan nada a tu cuerpo. Yo dije, chuta, todos mis amigos, oye, es que viste, te marqueteaste mucho, despertaste el león. Mejor despertar al león. Mejor. Ese fue el primer golpe que una compañía grande acusaba contra una compañía microscópica, Juan. ¿Ah? No sé si pyme, nipe, Juan, no sé, ultra pequeña, ¿no es cierto? Pero resulta que después de todo empezaron las conversaciones más locas que habían pasado. Me llama Nestlé, Fernando Solar. Yo lo veía en la revista. Me llama CCU, Luxic, Pato Jotar, Pancho Pérez Maquina. Ese es un trío, pero con esa delantera seríamos campeón del mundo, ¿ya? Y Coca-Cola el mismo mes, gallo. No sabía ni cómo vestirme para ir a hablar con este güey. No, no es broma. Pero le estoy diciendo que esas oportunidades vienen. Y Nestlé, Fernando Solar, me da un tremendo tips. Me dice, tu negocio vale 10 millones de dólares. Son dos años y medio de venta. Esa no te la enseña en la universidad, po. Las empresas valen un año de venta o 5 EBITDA. Aquí habíamos creado 20% del mercado, viejo. ¿Cuánto le cuesta por venir? Tenía el 4% del mercado. Puyehue, el 1,5. Por ende, lo que yo estaba vendiendo no era ni management, ni sistemas logísticos, ni recursos humanos. No, compadre, estaba vendiendo una marca que había logrado llegar a la mente del consumidor. Bueno, llegué a una conversación con el grupo Quiñenco de Luxic y llegamos a un acuerdo de que vieran mi negocio. Y firmé una carta que se llama una MIU, NDL, estos nombres raros, que es una carta de compromiso. Y me llama la Coca-Cola. Y me dicen, señor, queremos, me llaman a las 9 de la mañana. Yo pensé que era un amigo que me estaba molestando. Me dice, oye,
Murphy, ah, no, sí. Ya, bueno, con dos cosas en la mano estoy súper cómodo. Ya. Oye, bueno, y Coca-Cola me dice hoy a las 9 de la mañana quiero juntarme con usted. Yo le digo, ok, ¿y cuándo? Pronto. ¿Qué es pronto? Hoy a las 12. Ah, pronto. Bueno, resulta que yo le dije a esta gente, oye, ¿dónde nos juntamos? Y los cité un Starbucks. No había Juan Valdés, los cité un Starbucks. 18 horas, a las 12 del día, en Santiago. Yo estaba frente al Mundo del Vino, los que están ahí conocen esa cuadra. Eran las 12, yo no me atrevía a cruzar. ¿Qué le podéis decir a Coca-Cola? La empresa que tiene todo, que le enseña logística, Six Sigma, teoría Z, calidad total, no sé qué último cosa están inventando. Pero tenía una marca que se había hecho con pasión y que había logrado conquistar el mercado sin una gran campaña publicitaria. O sea, la propuesta de valor que había atrás, el cliente la había asumido. Y como a las 12:30 cruzo, enojado, estaban de negro, zapatos de charol, Men in Black, ¿eh? Eran los Coca-Cola Boys. Y yo le digo, oye, me dice, pero ¿cómo tan atrasado? Le digo, es que yo ocupé técnicas que había leído de gente que había vendido empresas, que había que hacerse el de la chacra. Porque si te ponés muy protocolar con una empresa de ese tamaño, puedes estar frito. Y resulta que le dije, yo ando vendiendo, tenía que vender todo el día, si no tengo tiempo. Se sientan y me dicen, oye, te queremos comprar. No, pero y así. ¿Y en cuánto? 10 millones. Y yo te juro que me acordé de toda la mierda que había pasado en mi vida. Ah, ¿no es cierto? Decía, Coca-Cola me está comprando en esa cifra y te ponés nervioso, te van a llorar, weón, la firme. ¿Ah? Pero te acordás y sí, oye, ya. Y creo que dije la frase más rentable en mi vida y le dije, oye, ¿y cómo formalizamos? Buena frase, ¿no? Y me pasan un papel blanco y ahí está. Y todo lo que he leído en internet no es más que mentira. Así se vendió. Y escribí que el 13 de diciembre les daba un mes para que se decidieran la compra. Y les pedí $1,000,000. ¿Qué? Estoy a doble. ¿Y por qué no vino ella? Oye, y ahí está el negocio. Ahí está el negocio. No es más que eso. Una carta. Entonces, no traten de vender su empresa. No sé qué, como contaba el anterior. Te las compran. Trabajen nomás. Trabajen nomás. Si llegan a un mercado, toc, toc. ¿Por qué? Porque ustedes están construyendo algo más rápido y más barato que un grande. O sea, es la oportunidad de ustedes de vender productos a los grandes. Los grandes son muy caros para innovar en productos pequeños. Bueno, ahí está el titular que me paseó por el mundo, en que la empresa más grande del planeta estaba comprando la más chica del planeta, ¿cierto? Bueno, les voy a hablar en rápido en qué estoy ahora y los sucesos, y no sé si van a resultar o no, pero vámonos con el primero. Quiero sacar el primer pollo puro. No tan puro, pero más puro que el que hay, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa industria crece, crece y crece y crece, y resulta que el pollo que comemos hoy día ya ni es pollo. Tú, el cabro chico, le pasaba un pollo mascado dos veces y queda el tuto ahí. ¿Qué nos pasaba? Nosotros los más viejos empezamos a chupar el hueso porque tenía gusto a pollo. ¿Por qué era pollo? Orgánico, en un campo libre, llenado por la gente de la zona, ecosustentable, biodegradable. Ahí va el pollo. La hamburguesa, me dicen, no, si la hamburguesa, chino no come hamburguesa, estáis locos y tal, si no come, si es muy raja comer hamburguesa, y si son 100% carne, ¿y quién te la va a pagar? Mira lo que pasó, po. Ahí está, po. Big. Bueno, después apareció Mastodonte, me pasó por arriba, está bien, pero creamos la categoría. Por ende, pensamos, miren lo que pasó con esta compañía, miren cómo levantó sus ventas, miren lo proyectado que tenían. Y estamos hablando de compañías de Yarur, de Matetidich, estamos hablando de grandes compañías, uno puede crear productos de innovación. Esto es lo que la lleva próximamente, fruta sin agua, se llama liofilización. Empiecen a leer, Ferran Adrià, el chef más poderoso del planeta, que estuvo en Chile y que, bueno, sí, algo lo cubrieron, pero eso es como que hubiera estado, no sé, Schumacher, es muy antiguo, pero me gustaba cuando andaba en Fórmula 1. Pero Ferran Adrià es topísimo, él está creando ese producto y qué tal lo fue a engrupir y lo agarró de todas maneras, y ahí lo tengo a Ferran mostrándonos el producto. ¿Por qué? Porque las huellas de carbono, y va a llegar un minuto, señores, que si su producto no es ecosustentable, no está ayudando a la comunidad que lo plante, tu precio no es justo, no te van a comprar. Y las empresas grandes no alcanzaron a tener eso, partieron cara, no se saben reinventar. Esa es la gran oportunidad que tienen ustedes, construir un producto desde ya con esas variables insertadas en sus costos. Y ahí tenéis fruta lista para comer, liofilizada, no daña huella de carbono, en eso estamos haciendo. Si la ven en su mercado, cómprenla, gracias. Bueno, y ahí está cuando el mercado dice, habla de Ferran Adrià, no los voy a latear más. Miren, otro negocio. A ver, ¿quién es la mujer más guapa de 50 años del mundo? Madonna, pues. Oh, si le gusta Lady Gaga, es problema suyo, pero a mí me gusta más. Bueno, ese producto está construido para esta señora. Porque el maqui, que está botado por años en el sur, que vale 100 pesos la taza, es el mayor concentrado de antioxidantes del mundo con 3.500 ORAC.
El vino tiene 500, el berry tiene 700, 3.500. Lo embotellamos, le dimos un diseño. Ese es el socio de Madonna en el gimnasio Jarkandi. Y cuando venga esta señora va a tomar esto en diciembre. De esos sucesos estoy hablando. Creemos cosas para la gente, para los rockstars. Después me dicen, no, es que los huevos no hay nada que hacer. ¿Cómo no hay nada que hacer? Si seguimos comiendo un huevo de supermercado, que lo tiráis de este porte, la yema es verde con olor a huevo pescado. Esos huevos. Cuando yo te compraba un huevo en mi casa y era, le da a usted, hace una yema naranja. ¿Saben cuánto venden los huevos en Chile? 2.000 millones de dólares. ¿En qué casa no hay huevo? ¿Hay huevo que no coma huevo aquí? Estoy hablando que esos son mercados grandes, pero ¿cómo lo hacemos? Hicimos, primero, huevos grandes, miren. Y un packaging bonito, ¿por qué un packaging que eso que parece con fuera arrugado, eso feo, chimolza, no sé qué? Un packaging entretenido para que la pituca lo coloque ahí en la cocina y le dé valor. De eso estamos hablando. Esta es la locura máxima. Me quedan 2 minutos para que no se me duerman. Esa botella estaba muerta y aparece, quebró Sorbet de Letelier. No sigue Sorbet de Letelier. Tiene 90 años. Es la bebida más antigua de América Latina. Yo fui a hablar con un banco que no puedo nombrar, que es el BCI, ¿no es cierto? Y me dicen, oye, le digo, no, y tal, estáis locos, no invirtáis acá, si no está muerta. Tiene como 4 camiones, una planta que llena, no tiene nada. Ahí está la marca. ¿Y qué hicimos? Que sea vintage. Esto no quiere parecer vintage, es vintage. Fue el primer auspiciador de Sábado Gigante. Vamos a sacar camiones del año 20, van a andar por las calles sin catalizador, así que no vamos a ir presos. Vamos a lanzar vamos a hacer todo un tema de Johnny Rocket, olvídense, vintage. Y hoy día ustedes, los jóvenes que son anti-yanqui, tomamos sorbete porque es chilena y ni ahí con la Coca-Cola. Este es un producto nacional. ¿Cómo íbamos a matar esa marca? Bueno, nos involucramos en ella. Miren, el diario financiero, que ya no puede ser más pituco, primera plana, Marcelo Guital revive Sorbet Letelier. Cachen el nivel de potencia de una marca. Bueno, esta es la aceleradora de negocio también. Miren los shows que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque es más natural, porque tiene una guinda, porque tiene emociones. Olvídense. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y brainstorming. Y, oye, matémosla en internet, ¿tú? Y la matamos. Pusimos en internet, se cierra la planta más antigua de Chile, Sorbet Letelier, 90 años. ¿Qué pasó? 11.200 seguidores en Twitter. Vittorio Corvo, Pato, todos los sesentones. Uy, yo tomaba, conocí a una señora, no sé qué historia con eso. Pero el tema es que las marcas emocionales sobreviven. Ese negocio está en la basura, ese negocio hoy día existe y ese negocio hoy día está facturando. Bueno, vuelvo a las aguas, porque la Coca-Cola me dejó sin vender agua por 5 años. Me queda 1 minuto. Y digo, oye, ¿cómo hacemos algo sustentable? Miren, esa agüita la llenan en un pueblo mapuche. Damos plata a los que la llenan, es biodegradable y agua de lluvia. Buena, ¿no? Mi proveedor está arriba ahora, ¿eh? Y los gringos se la toman. Eso es lo último que hicimos. Es una botella, al que no le gusta el diseño que me dice, ¿ya? Está hecha en la Patagonia, el lugar más austral del planeta. Funciona con caída de agua, por ende no tiene electricidad. Es todo ecosustentable. Se vuelve loco en Dubái, Abu Dhabi, con esta agua. No hay agua más lejos, no hay agua más pura. En eso estamos. Bueno, no hay más lejos. La Antártida sale caro. Bueno, eso. Bueno, ahí estamos al lado de Wences. No. Es una cosa mía. Bueno, el emprendimiento me ha llevado a hacer lo que quiero, jugar con los dos grandes del tenis. No sé, la puse ahí, no sé ni por qué está, pero la puse igual. Pero lo que estoy diciendo es que yo jamás pensé que íbamos a tener medallas de oro, y de ahí vengo yo. Esa es mi inspiración. Yo en la mañana veo cuando el Chino Río gana a Agassi, cuando Masu le gana a Fitch, bueno, nunca más le va a ganar, pero bueno, le ganó esa época. Es de esas emociones, de esas ganas. Para los chunchos, paseo a San Paolo y de vez en cuando, les estoy mostrando algunos caprichos míos. Con esto termino, bueno. Sigan sus pasiones. Piensen en ganar dinero. Vayan a grandes mercados, vayan tras el margen, tomen riesgo, crean valor, lean, esto viene vacío, hay que meterle idea, emprendan, innoven, esto los va a llevar a hacer lo que les gusta, hagan lo que realmente les vuelve lo que les gusta, van a tener tiempo de sobra, nunca darse por vencido. Yo el primero que hice con mi plata fue jubilar a mis viejos, para que no trabajen más y no sufran más los viejos. Ahí está mi vieja súper preocupada, no sale mi viejo porque está sacando una foto. Luego los viejos se fueron de vacaciones, con 50 años de casado, se volvieron a casar. En eso he gastado mi plata y estoy súper feliz, y gracias.
Alejandro González Maravilloso, ¿ya? ¿Por qué no se fijaban en Valparaíso? Yo soy de Viña. No tenéis idea de lo que me cuesta estar parado aquí. Estoy que me caigo muerto. Mira, a ver. Todo cuesta, ¿no es cierto? Yo traté de dar lo mejor de mí en estos X minutos que tenía. Yo les puedo transmitir, mira, a mí me toca asesorar compañías de tamaño global. Yo les puedo contar mil historias. Ustedes sí saben trabajar fuerte y ustedes sí saben la pasión, lo que pasa es que no la pescan nomás. Yo cuando me dicen, oye, mira, queremos que tú nos ayudes, que la gente atienda mejor a los clientes. Y coaching y métodos. Y digo, bueno, si todos sabemos atender bien. Cuando invitáis a alguien a tu casa, ¿cómo lo atendí? Bien, pues. Cuando estáis pololeando, ¿cómo atendí la polola? Bien, pues. Mira, atendí, es buen andato. Pero la atendí bien. Eso tienes que reflejarlo en tu negocio. Lo que pasa es que si estás haciendo algo que no te gusta, no va a pasar. Todos sabemos trabajar fuerte, todo. Es que encuentres el botón de la pasión. A mí me movían las lucas al principio. Bueno, todavía me mueven, pero era eso. Y después te puede hacer cosas, y después te puede venir aquí a hablarle a grito pelado a usted. Usted, todos tenemos las capacidades. Lo que pasa es que somos medio quedaditos. Pero lo importante es que creen metas cortas. No vaya a entrar $1,000,000, vaya a entrar los 10 millones de pesos, 100 millones de pesos. Y muchas metas cortas te dan un gran objetivo. No se vayan ahí, pero háganse un plancito. Vean cómo puedo vender más. La venta es el remedio de todos los problemas empresariales, es más venta. Primera línea, estado de resultado, ingreso por venta. Vendan a todo el rato con su producto aquí. Como un médico recién egresado que anda buscando a los enfermos, ¿no es cierto? Tengan esa sensación. Ahora no tengo idea de qué me preguntaste, pero está bien. Bueno, vamos a dar la última para que podamos cerrar. Oye, para. ¿Anotaron el Twitter? Sí. Ya, mire, discúlpenme que me tome, pero yo almorcé hoy día con un señor, que no me sé el nombre, pero parece que es el jefe acá. Hace mucho rato que no almorzaba con alguien solo. Fue muy bueno para mí. ¿Yo qué voy a hacer? Jaime. Aquí está Jaime, bueno también eso. Ya. Oye, entonces, yo, ¿qué lo digo? ¿Qué les voy a ofertar? No sé si está permitido o no permitido, después me felicitarán. Pero una de las cosas que he logrado con el emprendimiento es ser libre. Yo les quiero ofertar, muchachos, que vía Twitter me envíen una idea. Ay, que me la van a copiar. Olvídense, todos te lo van a copiar. Y qué rico que te lo copien. Porque yo quiero dar una mentoría de 40 millones de pesos a una buena idea. Si la idea a mí me hace sentido, yo los invito a mi compañía. Somos 70 personas de alto rendimiento, expertos en diseño, expertos en todo, y te vamos a hacer realidad tu idea. Y si realmente es buena, la voy a llevar al mercado. Y ahí te voy a pedir algo, no antes. Así que les dejo abierta esa mentoría, se la entrego aquí al jefe, ¿no es cierto? ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que estuve hoy día? Estaba súper aprolemado ahí en el Sheraton, en el sauna, súper aprolemado, ¿cierto? Hemos pasado increíble estos dos días. Y bien por Sheraton Miramar, me tiene gustoso. ¿Ya? ¿Y cómo puedo hacer a ustedes sentir que esto que acaban de escuchar es verdad? Porque uno, no le creo nada. Yo los invito que a la mejor idea que yo encuentre, ni siquiera lo he conversado con mi gerente general que está ahí, invádanla cuando me baje. Y decir, oye, ¿sabes qué gallo? Vaya a estar una semana conmigo, al lado de mi auto, con chofer X5, aire acondicionado, todos los placeres del mundo. Y voy a tener reuniones con Longueira, después con la zona pobre, después con el... Vaya a estar una semana conmigo, para que entendáis dónde podéis llegar si te sacáis la cresta 15 o 12 años a fondo. Y si eres bueno, compadre, lo más seguro que cuando crecís te invitemos, para que realmente sientas lo que es verdad. Por eso los invito a tuitear o vía Facebook, y yo, es cierto, eso voy a hacer. Se me ocurrió, no lo he hablado con mi gerente, me dice que estoy loco, pero imagínense si yo hubiera tenido la edad de ustedes y me siento al lado de un gallo como la que he hecho yo. Ahí van a aprender de verdad, los voy a invitar en la cancha, a jugar, no a practicar, a jugar. También hago extensiva esa invitación. Gracias. Tenemos la pregunta. Anders Wein. Bien, pues emprendedor. La verdad es que estuve como 20 minutos tratando de pensar. ¿Qué te puedo preguntar? Paola Fuerte. ¿Sí? Ahí sí, no hay problema. Okay.
Estuve como 20 minutos tratando de ¿cómo se llama? De pensar qué le puedo preguntar y aprovechar esta gran oportunidad. Soy hombre. O sea, sí. Pero hombre, por acá. Bueno, y el tema, bueno, quiero darme también el lujo de decir, de tratarte de tú, ya que soy un cabro de mierda todavía, así, con 18 años. Pero quiero preguntarte, ¿cómo tú sabes lo que las personas quieren? ¿Cómo encuentras ese pequeño nicho? Mira, es de las mejores preguntas que me han hecho en el último tiempo. Yo le había dicho a Jaime que los alumnos no preguntaban buenas cosas, pero me está sorprendiendo. Mira, todos tenemos imperfecciones en los mercados. Uno dice, oye, ¿por qué en los aeropuertos tengo que hacer tremenda cola? Hay un gran problema. Hasta que te compré un avión, pero salió en otro costal. Pero sí es cola, viejo. ¿Por qué cuando voy a un restaurante? ¿Por qué un restaurante? O sea, siempre hay problemas. ¿Por qué me llega la comida fría? Porque ahí trabajo yo, en las insatisfacciones. Y todo el rato, yo te podría dar varias. Por ejemplo, yo fui a un baño en esta sede que tenía un urinario. ¿Sabes? Yo estoy buena onda, digo yo, para todos los que vemos acá, rico la cola que hice. ¿Ya? Cosas que uno dice, oye, ¿por qué no decimos un gallo que ponga dos? No tengo idea, pero estoy hablando de que. Mirar. El tipo que le puso ruedas a las maletas, estoy hablando de esa. Mirar, yo miro todo el rato. Cosas simples, básicamente. Pero es que el iPad es muy complicado. Bueno, por lo que veo, sí. Ni siquiera yo tengo 18 y no lo sé ocupar. Ah. Yo por lo menos no. Pero está bien. No. Perdón. Rita limpa el hombre. Oye, no, mira. Está bien. Mira, te voy a dar un dato para que te sentáis bien. Pullman no ocupa computador. 18.000 millones de dólares. Está bien, si no, ¿para qué? Pero sí yo recomiendo que la tecnología. Yo sin tecnología estoy muerto. A mí, si no sabí, yo estuviera en mi empresa, estaríamos en el lado del cacheteo y la capacitación. Hay que estar hiperconectado, compadre. Hiperconectado. Yo, mi empresa, según día va, va a estar llena de televisores. Yo miro ahí, los mails online. A mí cuando un gerente me dice que no he visto el mail, no he visto el mail, güey. Te lo mandé hace 10 minutos. Porque el mundo anda así. Tenés que estar conectado. O si no, estáis haciendo un hoyo con una cuchara cuando hay para las mecánicas, viejo. Preocúpate de eso. Muchas gracias. Buena la pregunta. Bueno, listo, muchas gracias. Le damos otro aplauso, por favor.